alimentada por unos caracoles que van a hacer de los droides y de todo lo que hay en Star Wars. Y esta peli va a salir en la tele en Y si disfrutamos. Pues que en vez de que sea de Star Wars de verdad, que va a ser de caracoles. Hola, ¿qué tal estáis? ¡Bienvenidos! Ahora mismo me acerco a R2-D2, también llamado Arturito, y bajo el volumen, que está muy ruidoso. Ah, sí, muy bien, esto ya es otra cosa. R2-D2 es un droid astromecánico, es un robot sofisticado de reparación de computadoras y recuperación de información. Está especializado en el mantenimiento de las naves espaciales y capaces de funcionar en ambientes hostiles como el espacio profundo. Yo soy C3PO, un droide de protocolo serie 3PO diseñado para interactuar con humanos. Hablo con muchísima fluidez, más de 6 millones de formas de comunicación. Y por supuesto, el día que vaya al cole, la próxima temporada que ya me matricule, aprobaré el francés y el inglés con muchísima facilidad. A todos vosotros, ¿vale? Y por lo tanto, silencio y contestáis. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es que yo te voy a hacer preguntas y tú las vas a contestar. Entonces, voy a empezar, por favor, por Antón. Antón, ¿de dónde viene la idea de crear una pandilla llamada la pandilla de los caracoles? Pues que un día Martín estaba con Martiño. Sí, pues estaban haciendo, no sabían qué hacer y se inventaron una pandilla de los caracoles. Entonces, yo fui ahí y empezamos a hacer cosas, como ya habéis visto. ¿Tú puedes contarnos, por ejemplo, alguna de vosotras o de vosotros, qué son esas cosas que dicen que empezasteis a hacer? Pues, a ver, a coger caracoles y crear con ellos, por ejemplo, coger una hoja, hacer casas con las hojas, hacer hojas de esas largas, hacer como malabarismos. Y hacer como una granja de caracoles. Cuidar. Estamos en el aula donde habitan la pandilla de los caracoles Star Wars. Marcos, desactiva el dedo de la nariz y que la fuerza te acompañe. Hola, Jacobo. Yo soy Yoda.
la madre de la princesa Leia. Ayúdame, mamá Marta, eres mi única esperanza. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Soy un robot. Voy a matar a Darth Vader. Yo soy tu padre. Soy tu padre. Hola, yo estoy paseando contigo, ¿qué tal? Esta es la última. Voy a ir a la estrella de la muerte de la vida. Los caracoles poderosos me han vuelto. Me he vuelto más poderoso que cualquier Jedi. Incluso usted. La fuerza de los niños de luz está conmigo. ¿Y qué traéis ahí? A ver. Muy bien. ¿Y esto qué dices que es? Esto es como... un hotel. A ver dónde lo pone. Aquí, por aquí. Una pista de eso y se llama hotel. A ver. Y aquí hay y esto es un columpio. Es como un parque de atracciones que tiene para el coche. Así. Este columpio hace una, dos, saltas a la cama. Claro, saltas aquí, luego vienes por aquí y sigue el coche por el camino. Roy, C3PO te saluda. Hola, soy la unidad C3PO, el protocolo. Voy a ir a la estrella de la muerte de la Darth Vader.
Star Wars. ¿Y este que está allá en el... ¡La cocineta! ¡Yendo por el aire! ¡Ostras, ya ha entrado este! A ver... ¿Qué le pasa a este caracolito? ¡Sobrevivió! Ha sobrevivido. Vale, ¿y aquí? Sí, el caracol conductor más fantástico del mundo. ¡Hola! ¡Me llamo! ¡Me llamo Super Rayo! Ana. Y voy a pilotar este avión coche durante mucho rato. ¡Esto está perdido! Le pido a Luz para subir a coger la pista. ¡Hola! ¿Eh? ¿Qué tiene? ¡Ahí va! ¡Tiene un cacho de concha aún! Ahí ya. Está el caracol ese subiendo. ¿Y este que está allá en el... Está en las colchonetas? Está entrando por el aire. ¡Ostras! ¡Ya ha entrado ese! ¡Ya ha entrado! ¡No! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí, chicos! No lo veo. ¡Es este! ¡Es este! ¡Ha entrado! Ha entrado y ha salido. Y aquí está la... ¡Sí! Gracias, guapi. Una tirolina. ¿Y quién va en ella? ¿Cómo se puede llamar? Rayo. Ok. Lo vamos a tirar ahora. Es una tirolina que la ha hecho Martín y la ha hecho. ¡Ostras! ¡Yo me quedé casi en el aire! ¡Sin el caracol! ¡Enseña el caracol! ¡Y si puede venir! ¡Oh! Y mira, y bien tranquilito que está, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es esto entonces que tenemos aquí? Pues lo hice yo en mi casa. Ajá. En la casa. ¿Y qué es? Pues vamos a dar para caracoles. Para que okay. No se en casa. A ver. Y aquí está Rapidín. Se rompió ahí. La concha por aquí. Entonces. Ah, ahí está ahí. Ahí. Dale, porque yo soy Elena. Y para descansar un poquito. Bueno, sí. No sé si se distingue muy bien aquí. A ver, espera. Por Rapidini y el otro. Y Rayo. Rapidini. Rayo. O sea, uno es Rapidín, que es el pequeñito, sí. Y otro Rayo. Y esta es la casita que hizo Elsa para que puedan vivir tranquilos. Eso, Antón, dices... Lo hice yo. Barco, casa y museo. ¿Aquí qué pone? ¿Parque? ¿De? Caracolandia. Ah, Caracolandia. Y aquí hay colchonetas. Vale, oye, seguimos lo siguiente. ¿Qué es este artilusio? Esto. Es una nave. No, es un barco que puede ser de todo. Y aquí tiene una discoteca. No.
Unas colchonetas. Y esta es bota para que sigas aquí. Y aquí es para vigilar. Y aquí, es el motor del barco. ¿Dónde, Martín? Y aquí va así. Y aquí va así para que mires todo. Ok. ¿Y hay alguna cosa más? Sí, esta es la comida. Sí, comida. Esto es como una atracción. ¿Qué es? ¿Cómo dices? Es como una atracción que sube por aquí y baja ahí a comer. Y luego a ver, ¿por dónde sube, dices? Por aquí. Y baja por aquí también. Mira, vamos a probar con un caracol. ¿Y esto qué es? Es para la peli. Es una nave. Una nave, correcto. ¿Quién la hizo esa nave? Yo. Toda. Muy bien. Va a subir el caracol para comer. Ah, va a comer ahora. Sí. Va. Uno. Está con un caracol. El caracol que le dispararon en la película. Exactamente. Era de los enemigos. ¿Y dónde está? ¿Desapareció? Está aquí. Ha vivido. Tiene ganas de vivir este caracol. Ha dejado parte de su nave espacial en medio del espacio vital y se dirige a la concha de la muerte. De la muerte para recibir allí su nueva hospitalización. Y ahora se va a meter en la cápsula de hospitalización. Muy bien. Y después de 4 segundos de estar dentro de la cápsula, sus cuernos tienen ganas de vivir. ¡Onda! Encuentra otro habitante del espacio que se llama Rayo. Y aparece un tercer amigo en el espacio virtual y real. Y se dirigen. Se llama Turbo. Sí. Se llama Turbo. ¿Y podéis seguir contando vosotros la película que yo no la voy a contar? A ver, tienes que estar hermosa. Y está subiendo. Ahora voy, por el ahora mismo voy a pilotar esta nave hasta ir a la tirolina de la muerte. Muy bien, pues vamos a la tirolina de la muerte. Y se van a la tirolina de la muerte. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¡Se van a tirar! Bien, ¿y quién va dentro, Rayo? ¡Oh! Fue muy rápido, no le dio tiempo a grabar. ¡No, le están capturando y le van a tirar! ¡3, 2, 1! ¡A volar! ¡Volvamos a la catapulta! ¡A la catapulta! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Aparta! ¡No, que se fue! ¡Ya ha caído! Elena, Sansal. A ver. Una piedra. Tomate una piedra. La piedra. Tomad la piedra. Ahí va el caracol catapultado. 5, 4. ¡Hola! ¿Dónde se va a dormir a la cama? Aquí. O sea, vale. Pues ¿dónde están durmiendo? ¿Van a entrar o no? ¿Dónde está la cama? Este caracol. ¿Aquí o aquí? No, hay 3. ¿Caracol?
de la Concha del Pobre. Es decir, que aquí tenemos el hospital con los que se tienen que... Hospital Casa. Hospital Casa. Y aquí está Rapidín, que se está recuperando. A ver. Porque se casi se muere. Sí, algo antes. Con un ataque. Y este también. El caracol está en el supercoche del futuro que va a ir por la pista de la muerte. Y lo tiramos en 3, 2, 1. Y el caracol sigue vivo. Bien. Aquí, por aquí. Una pista de eso y se llama Tessa. A ver. ¡Oh! Entonces, pensando para hacer una escena de ataque. What you started.